Las armas que mostramos en el programa son para uso deportivo o de interés histórico. En todos los casos, son operadas por profesionales altamente capacitados bajo estrictas normas de seguridad. Somos El Apostadero y como todas las semanas nos volvemos a encontrar, sí, para compartir las notas que estuvimos realizando durante toda esta semana, para llevártelas a tu casa, para que puedas elegir el destino al que visitar, los productos que comprar y todo lo nuevo que se viene en el mundo de las actividades outdoors. Por eso quédate con nosotros, aquí en El Apostadero arrancamos así. ¿Cómo están, amigos del Apostadero? Otra vez acá desde Mule y Sociedad Anónima. Bueno, esta vez para presentar una base vivanda de VHF UHF, el modelo Z18, que miren lo que es. Entra en la palma de la mano. Las características que tiene esta base, que es una base vivanda de 25 watts de potencia, sirve tanto como para embarcaciones, camionetas 4x4, taxis, motos, cuatriciclos, lo que sea. Al tener 25 watts de potencia, tiene más o menos de antena a antena 25 kilómetros de alcance. Se usa con una antena móvil, como ven acá, y una base magnética. Esto se vende aparte. Tenemos todo tipo de antenas móviles, todo tipo de bases, ya sea magnética, para poner el baúl del auto, para poner el costado en la puerta. Es una base que es muy chiquita, repito. Uno la puede poner en la palma de su mano y lo que tiene de bueno es que no requiere instalación. O sea, la instala uno mismo. Porque viene con el accesorio para conectar la 12 volt directamente. Después, si uno ya la quiere dejar fija, tiene su base, para dejarla fija. Viene con toda la tornillería. Viene para colgar el ganchito para colgar el mic. Y viene con los fusibles porque trae una protección de corriente, que tiene fusibles el cargador 12 volt, así que viene con los fusibles de repuesto también. Es una base muy buena, de un alto rendimiento, de la marca Sastone, que es una de las marcas principales chinas, de las cuales nosotros somos distribuidores oficiales, importadores oficiales. Acá está con una fuente de alimentación externa, porque bueno, para que ustedes la vean en funcionamiento. Tiene 200 canales, se maneja todo desde el micrófono, podés poner las frecuencias. Es un chiche y no pesa nada, debe pesar 300 gramos. Yo les voy a poner al lado de un handy para que vean el tamaño. Es increíble. Y son compatibles con todos los handy, tanto de VHF como UHF, al ser vivandas, y con los handy vivandas, con los Baofeng, con los TIT, con los Yaesu, con todos. Así que bueno, llámenos. Tenemos un stock bastante importante, pero bueno, en esta época que la gente sale más a cazar, a pescar, se va de vacaciones, se vende muy bien. Así que bueno, ahí están nuestros números, nuestras redes sociales, el WhatsApp. Así que bueno, estamos para responder todas las dudas. Cualquier cosita, a sus órdenes. Y nos vemos el próximo programa. ¡Qué lindo! Impresionante.
¡Impresionante! Bien, Bugatti, ¿eh? Ver, va queriendo, ahí, ¿eh? Amigos, bienvenidos a una jornada de pesca en Paso de la Patria, la última del año, con esta belleza. Dorados, estamos en el hogar, en la casa de la fiesta nacional del Dorado, del Tigre de los Ríos. Señor Mingo, por favor, el anfitrión, haga lo que tenga que hacer en la devolución. Mire que este ya está para listo. Para vos, ¿cuánto, cuánto kilo? No sé, yo, pero arriba de la decena está, ¿eh? Sí. Este sí, pesa. 14 kilos tiene fácil. Y contá, ¿quién lo pescó? Lo pescó Cito Bugatti del Chaco. Estamos con Mingo de Corrientes, estamos con Martín y yo que vine de Santa Fe a disfrutar esto. Que se recupere. Vamos, mi rey. Vamos a la una, a las dos, Sábado 12 y domingo 13 de febrero, 24 horas de la Corvina Negra en Claromecó, Reta y Orense. Más de 20 millones de pesos en premios. A la corvina de mayor peso, al primero 3.500.000. Segundo, 1.700.000. Tercero, 1.500.000. Cuarto, 1.000.000 de pesos. Quinto, 500.000 pesos. Sexto, 400.000. Y 44 premios más en electrodomésticos, camping y pesca. A la variada de mayor peso, al primero 1.500.000 pesos. Y 9 premios más en electrodomésticos, camping y pesca. Sorteo especial entre todos los participantes de 2.500.000 pesos. Sorteo por pago anticipado hasta el 4 de febrero. Al primero, 1.500.000 pesos y 14 premios más en electrodomésticos, camping y pesca. Además, premio la dama cadete, socio y tresarrollense clasificados en Corvina. Inscripción general 12.500 pesos. Socios del club y acá damas y menores de 12 años 10.000 pesos. Organiza Club Cazadores Tres Arroyos. Sábado 12 y domingo 13 de febrero, 24 horas de la Corvina Negra en Claromecó, Reta y Orense. Si querés conocer lo último que pasa en el sector, las novedades, lo que se viene, pasa entonces por nuestras redes sociales, búscanos como El Apostadero TV, en nuestro Twitter, Facebook e Instagram. Y si de paso querés ver alguna de las notas que hicimos en los últimos tiempos, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Visítanos, disfruta, divertite y quédate con nosotros, como ahora, para empezar un nuevo bloque del programa. Vamos a tomar un rubro nuevo. Hoy vamos a hablar de zapatos. Particularmente, algo que toda línea debe tener es un buen zapato de trekking. Necesitamos que sea un zapato flexible. Bueno, buscamos una buena suela realmente flexible, pero necesita tener una resistencia al uso muy particular. Para eso, la suela tiene que estar pegada, pero también tiene que estar cosida
para soportar el maltrato y el rigor al que los vamos a exponer. Entonces, ¿qué buscamos también? Que nuestros zapatos tengan una muy buena protección de puntera, cosa que no se nos lastimen las puntas de los pies, pero también una buena protección trasera y un muy buen contrafuerte para que pisemos realmente bien. Este zapato ha ido evolucionando a lo largo de los años, con pequeños cambios que nos van garantizando un mejor confort en el andar. Hemos cambiado las plantillas. Hoy día llevamos plantillas mucho más acolchadas de lo que venían originalmente. Pero también, a pesar de tener una altura mediana, digamos, es un zapato con una impermeabilidad bastante interesante y con su lengüeta cosida a la capellada. Esto nos garantiza que en un pequeño charco o en la arena no se nos filtren materiales molestos dentro del calzado que después puedan sacarnos una ampolla al caminar. Es un zapato que tiene muy buena tracción, ¿sí? Y es un zapato que nosotros trabajamos desde un talle 34 hasta un talle 45 de hombre. También es un zapato que tiene una variedad de colores sumamente interesante. En próximos videos les voy a estar presentando otros modelos. Bueno, muchísimas gracias, nos estamos viendo. Hola amigos del Apostadero, un gusto recibirlos como siempre en los 18 años de trayectoria de nuestro Centro de Estudios Balísticos Rosario. Como ustedes saben, el próximo 18 de marzo daremos inicio a la 42ª edición de nuestro curso Instructor de Tiro, el curso más importante en la materia en la Argentina. A través de las próximas notas podremos apreciar las características y particularidades que fundamentan este hecho. Por ahora nos dedicaremos a una clase de arma corta calibre mayor, tanto con revólver como con pistola. Y en deriva, el alza con el guión, obviamente. O si quieren, las luces que tengo que tener a izquierda y derecha tienen que ser las mismas en la deriva y la altura del guión enrazada con el alza. ¿Okay? Si yo hiciera esto, ¿qué saldría? Un tiro hacia abajo. Si hiciera esto, saldría un tiro hacia arriba. Ustedes se van a encontrar en muchas, incluso manuales de arma, que le dice un decocker. Ustedes van a decir, ¿puedo usar el decocker del arma en el caso de una Versa, por ejemplo, como la que vamos a tener hoy? Algo tengo. Pasa que como decía la otra clase, ahí por ahí términos que yo los traigo de la escuela y nada. Ya dijimos que la fuga de gases está acá, con lo cual yo tengo que empuñar de forma tal que ninguno de mis dedos, si vos querés hacer lugares cruzados acá, o si lo pones paralelo, nunca tiene que este dedo adelantarse a esta parte. ¿Ok? Bien, vamos a hacer en isósceles, como estás parado ahora, un disparo en doble acción, es decir, simplemente presionando la cara disparadora. Después vamos a hacer uno en simple acción en otra posición. Entonces, primero vamos a hacer isósceles, doble acción. Que el disparo te sorprenda, es decir, presiona la cola disparadora de forma tal que vaya subiendo y que lo controle. Bien, correcto. Bien, para allá, ¿cómo lo voy a cerrar? Correcto, perfecto. ¿Por dónde fugan los gases? Por adelante. Perfecto, sí, por acá, por adelante de los alerones. Y después viene y me dice, no, fugan por acá. Bueno, ok. Teniendo en cuenta eso, para el empuñe, voy a hacer isósceles, simple acción. Con lo cual voy a montar, no con ese dedo, sino con... Y cuando hago eso, siempre tengo que el alumno tenga este dedo afuera, porque si no se le va a escapar un... Ok. Ojo, alza guión y blanco. Bien, ahora voy a hacer Weaver doble. Me van a quedar por ahí. Ahora que cierro todo. Un poquito también.
es más largo. Controlabilidad es... Muy bien. Y ahora voy a hacer un tiro de escuela. No, con ese. Ahora sí. Y si yo ahora te digo, abatime ese martillo, abatime. No. Quiero ver cómo abatí el martillo. Yo te digo, bueno, voy a hacerme el disparo. Radio de 30 grados. A todos aquellos interesados, les recordamos que el 18 de marzo daremos inicio a la 42ª edición de nuestro curso instructor de tiro. También se encuentran abiertas en forma permanente las inscripciones para nuestro curso mecánico armero, con un sistema que se adapta a cada necesidad, y la del ciclo 2022 de nuestros cursos perito en armamento, perito en informática forense y perito en pirotecnia. A todos los interesados, los puntos de contacto: www.sesbarrosario.com.ar, info@sesbarrosario.com.ar, y también a través de Facebook e Instagram. De esta manera nos despedimos. Hasta un próximo encuentro. Buenas tardes, amigos del Apostadero y seguidores de este programa. Hoy les quiero mostrar algunas otras cosas que tenemos para el verano. El verano que estalló con todo. Señores comerciantes, todavía estamos a tiempo de comprar cosas. Esto recién comienza, la gente está muy entusiasmada. Realmente acá en Buenos Aires no hay nadie, se fueron todos a pasear. Así que todos mis clientes del interior con sus negocios, pum, para arriba, a vender y a ser felices, ¿sí? Porque lo que más nos reconforta es tener la mercadería y poder venderla. Bueno, les quiero mostrar la mochila nueva, o sea, la mochila, el diseño es el mismo, es la mochila Petra, con otro camuflado, precioso, de junco, con una capacidad muy importante que puede servir para ahora, para las vacaciones y para cuando comiencen las clases, o para cualquier deporte que uno quiera hacer y llevar todas sus cosas. Lo acompaña la hermosa remera también en junco, que tiene capucha y tiene mangas largas para que te proteja del sol. Realmente es preciosa para hacer conjunto con esa mochila. Después tenemos la línea de lentes, también muy cancheros para el verano, con color, con protección, porque si te vas a pescar o querés cubrirte del sol, bueno, acá están los anteojos, que tienen un precio económico para que vos los puedas tener, los puedas tirar arriba del auto, no estés tan cuidadoso con los lentes. Y bueno, y para mostrarte que seguimos con novedades, tenemos los gorritos, que tienen tapanuca para que no se te queme la parte de acá atrás, que siempre es tan tediosa y siempre se pega cuando se quema cuando estás pescando o cuando estás parado a la vera de la del agua y decís, bueno, me quedo tomando sol, el cuello es el primero que se quema. Bien refrigerado, como digo yo, con ventilación. Así que bueno, estos son algunos de los productos que vos podés incorporar a tu negocio. Y te cuento, estas son cosas de verano, pero si vos necesitas algo de invierno, sabés que Domi
tiene todos los climas todo el año, así que no te detengas. Si alguien te pide algo de invierno, sabes que acá lo conseguís y además no cerramos de vacaciones. Así que los dejo que disfruten del programa al aire libre porque, bueno, para eso está este programa, para que lo disfrutemos. Buenas tardes, que sigan bien. Estamos avizorando una temporada muy positiva. Vemos que el nivel de reservas y de interés que hay por parte de los turistas para con Corrientes es realmente muy positivo. Tenemos al día de la fecha confirmado varios de los eventos más convocantes que tiene nuestra provincia, tanto en lo cultural como en lo turístico, como son la fiesta del chamamé y los carnavales. Se está trabajando muy fuertemente y con muy buenos resultados en todas las localidades de playa. Estamos trabajando muy bien en todo lo que tiene que ver con pesca deportiva, con devolución. Vemos también que nuestra propuesta de naturaleza y ecoturismo, donde se destaca por supuesto lo que es Iberá, viene trabajando realmente muy bien también, con una desestacionalización muy importante que es para conseguir para con el sector. Así que estamos con muy buenas expectativas, vemos que el sector está trabajando comprometidamente, muy bien. Siempre codo a codo con todas las cámaras y las asociaciones locales, con cada uno de los prestadores, con todos los municipios también. Así que construyendo lo que es esta continuidad del desarrollo turístico como una política de Estado, como siempre lo plantea el gobernador, y consolidando justamente lo que son estas oportunidades para cada vez más correntinos a través del turismo. Bueno, la verdad que es un orgullo que el gobernador haya ratificado mi continuidad y de todo mi equipo en lo que es este desarrollo del turismo en la provincia. Él siempre destaca que el turismo representa el sector del futuro de la provincia y de la generación de oportunidades, con lo cual es un gran desafío el poder estar asumiendo el llevar adelante esa perspectiva, el que en estos siguientes 4 años el turismo se siga consolidando como el sector del desarrollo y de la inclusión en la provincia. El gran desafío que enfrento y que representa para mí el principal objetivo es que justamente eso se pueda transformar en una realidad tangible para todos los correntinos, que el posicionamiento de Corrientes a nivel turístico siga creciendo y demostrando ser un destino de excelencia y con mucho futuro y desarrollo privado también. Creo que las aristas son muchas, pero al final de cuentas el objetivo es cómo un sector puede terminar desarrollando cada vez más oportunidades y más futuro para muchos correntinos, y por ahí pasa el gran desafío y es un orgullo poder ser parte del gabinete y seguir trabajando en esa línea. Bueno, las metas principales son el poder seguir consolidando un funcionamiento dinámico y creciente en el sector. Pensemos que el sector tuvo una etapa dura a lo largo de los momentos más críticos de la pandemia y es indispensable que el sector pueda ir recuperando terreno, que se vayan poniendo a estar en operación todos los prestadores, que se siga fortaleciendo la capacitación, el trabajo en protocolos y directrices de calidad, que es un tema importantísimo, y que al mismo tiempo también sigamos adelante con todo el esquema de promoción nacional e internacional. Esperemos que pronto, una vez que se pueda ir superando esta nueva etapa de pandemia que estamos enfrentando, se pueda ir recuperando cada vez más lo que es el terreno internacional, que es un espacio y un segmento muy importante para los distintos prestadores de la provincia. Vemos que el trabajo se viene haciendo de manera consolidada a nivel de infraestructura turística y de inversión pública provincial en todo lo que tiene que ver con el turismo es creciente y se sostiene a lo largo del tiempo. Eso nos permite tener un nivel de competitividad creciente en el sector. Esa es la continuidad sobre la cual vamos a seguir trabajando. Por supuesto, los desafíos que tenemos son enormes y nos queda mucho por seguir haciendo, pero claramente el norte pasa por ahí. El tener definido el turismo como un sector estratégico, tal como siempre lo dice el gobernador, y llevarlo eso a la práctica en el trabajo con todo el sector privado. ¿Te
te presentamos la línea completa de salvavidas que se adapta a cada tipo de tus actividades. Extremo, poncho, estándar y de niños. Están aprobados por la nueva reglamentación de Prefectura Naval Argentina. Nuevos modelos de remeras estampadas con protección UV. Seguinos en Instagram y Facebook como Suri Aventura. Cuchillos Yarará. Para usuarios exigentes. Un modelo para cada necesidad. Calidad internacional. Hechos en Argentina. ¿Sabías que con CESBA de Rosario podés realizar cursos en modalidad online sin moverte de tu casa? No te pierdas la oportunidad de especializarte con los mejores docentes y el equipo profesional interdisciplinario de CESBA Rosario. Inscripción permanente. Informes e inscripción: info@cesbarosario.com.ar, www.cesbarosario.com.ar. Apostadero del día de hoy, una nueva semana por delante tenemos para volver a encontrarnos, pero mientras tanto te invitamos a que visites nuestro canal de YouTube para revivir las notas que más te gustaron cuantas veces quieran. Somos El Apostadero y dentro de 7 días te esperamos acá, como lo hacemos desde hace más de 20 años. ¡Chao!